En Brownsville, integrantes de la organización nacional Abuela Responden viajaron este fin de semana al condado Cameron desde varios estados del norte del país con la finalidad de visitar albergues y centros de ayuda a inmigrantes. Nuestro compañero Enrique Lerma, como siempre, amplía los detalles y cuál es el plan de trabajo que le desempeña la organización sin fines de lucro. Enrique, tú como siempre con la información, te escuchamos. Así es, y como parte del itinerario, miembros de la organización viajaron al sitio donde murieron 7 venezolanos y 4 más resultaron gravemente heridos al ser arrollados por un automovilista frente al albergue Osanam en un trágico hecho registrado hace 5 meses. El albergue permanente Osanam se ubica sobre la avenida Minnesota y fue aquí donde el grupo de mujeres procedentes en su mayoría del estado de Nueva York realizaron un recorrido por sus instalaciones para conocer de primera mano cómo viven las personas que carecen de un hogar y las familias inmigrantes, buscadores de asilo que hacen una escala en esta ciudad para continuar con su trayectoria hacia varios destinos al norte del país. Se ve que es importante tener lugares como estos, para que así que los migrantes y esos que están desamparados y todo, que puedan venir acá y respirar un poquito, coleccionar sus pensamientos y pensar qué es lo que van a hacer, cuál es el próximo evento que tiene que pasar. Grupo de activistas y altruistas que se sumaron de manera voluntaria a las actividades que realizan las organizaciones no gubernamentales locales que asisten a cientos de inmigrantes que llegan de paso por la frontera de Brownsville y Matamoros. Esta tarde el grupo de mujeres viajó a la ciudad de McAllen para realizar un recorrido por albergues y centros de bienvenida que se encuentran en el condado Hidalgo como parte de su recorrido por varias ciudades en el Valle de Texas. En Brownsville, Enrique Lerma, Noticias RGB.